Hey, ¿qué tal, compañeros? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Os traigo el vídeo número 3 de mi lista de reproducción, Sysmack desde cero. Muchas gracias por visualizar mis vídeos y hoy quiero hablarles rápidamente de esta pantalla, de esta ventana, también conocida comúnmente en Sysmack Studio como el explorador de vista múltiple. En esta ventana vamos a realizar prácticamente el 90, el 80%, de 70% de nuestro trabajo, porque todo pasa por esta ventana de búsqueda de opciones donde ejecutaremos nuestras operaciones. Bien, se divide en tres partes principales. Ya lo comentamos, en la primera parte tenemos una casilla de selección donde, a medida que vamos conectando dispositivos y habilitando nuevos dispositivos, vamos a poder observarlos dentro de la lista. De tal manera que al seleccionarla, vamos a poder ver las configuraciones y ajustes y la programación en concreto de ese dispositivo. En este caso yo tengo instalado un controlador y si nos vamos a la parte derecha al dibujito y dejamos el ratón sobre la imagen, vamos a comprobar pues los datos de este dispositivo y vamos a poder identificarlo de manera rápida. A medida que vamos instalando dispositivos, el dibujito también va cambiando en función del tipo de dispositivo que es, lo que también te facilita de alguna manera saber en todo momento dónde estás ubicado dentro del software en concreto. Bien, para este dispositivo que tengo instalado, tendría sus configuraciones y ajustes y tendría su programación. Esto va a cambiar en función del dispositivo. Normalmente la parte que cambia es la parte de configuraciones y ajustes y cambia de tal manera que vamos a poder encontrar opciones distintas dependiendo del dispositivo y del controlador. La parte de programación de momento no he encontrado ningún cambio, sigue manteniendo la misma estructura de trabajo anterior. Bien, si desplegamos la parte de configuraciones y ajustes, lo más importante que deberíamos de conocer ahora serían estas cuatro principales opciones, dejando las demás para futuros vídeos, ya que se trata la mayoría de ellas de casos para realizar pues determinadas operaciones muy concretas. Bien, empezamos por EtherCAT y EtherCAT no es más que y sencillamente que es un bus de campo. Es un bus de campo industrial a nivel horizontal que es capaz de gestionar absolutamente, prácticamente todo a un nivel, digamos, o en un protocolo de comunicación que ha querido ir, ¿vale?, hacia el lado de Ethernet, ¿de acuerdo? De tal manera que todo lo que podamos colgar a un bus EtherCAT se va a convertir automáticamente en una comunicación Ethernet, con lo cual va a facilitar enormemente las labores de transmisión de la información y la estandarización, en este caso, a un solo nivel, a un solo bus de comunicaciones a nivel de campo horizontal, para que nuestro bastidor, ¿vale?, vaya interpretando toda esa información, pues de qué dirección viene, quién es el dispositivo que quiere comunicar, quién, etcétera. Pero estaríamos hablando en un solo protocolo y eso para mí es genial, ¿vale? Porque simplifica mucho la programación y también te hace ser más eficiente a la hora de introducir un montón de dispositivos de más y otra serie de circunstancias. En EtherCAT podremos configurar cómo queremos establecer nuestras comunicaciones a nivel horizontal, ¿vale?, con nuestro controlador. En los bastidores de expansión de la CPU vamos a poder instalar cualquier tipo de dispositivo. Esta es la opción que utilizaremos para instalar nuestros dispositivos, sensores, servomotores, actuadores, cualquier tipo de dispositivo de este fabricante y otros dispositivos genéricos podremos instalarlos desde esta opción. A continuación, el mapa de entradas y salidas. Aquí vamos a encontrar
todo acerca de las entradas y salidas de y variables del sistema que vamos a poder gestionar. Y también, por último, la configuración del controlador, que si abrimos este apartado, pues tenemos lo más importante, la configuración de depuración, pero si cabe más, es la segunda opción, que es donde vamos a encontrar la configuración de nuestro dispositivo, cómo conectarnos, ¿vale?, en rango EIP con nuestro controlador, con el HMI, y cómo también definir y configurar los servicios de red, por si estamos utilizando esta serie de servicios o comunicaciones y protocolos de comunicación especial, como es FINS, ya explicaremos en posteriores vídeos. Es importante que conozcáis que toda esta información hay que configurarla siempre desde la configuración del controlador. Como os digo, siempre este controlador tiene esta configuración, probablemente otro controlador que instalemos va a tener otra serie de opciones distintas. Sí que va a mantener esta configuración, en este caso, esta configuración sí que la mantienen en la mayoría de los controladores, esta misma opción, pero hay otros que la cambian y pueden introducir nuevas funcionalidades. Bien, y esto sería lo más interesante en configuraciones y ajustes. Esto digamos que es como si fuera nuestro hardware, ¿de acuerdo? Es para relacionarlo de una manera rápida. Los que tengan ustedes, algunos de ustedes tendrán muchísima menos experiencia, si ustedes lo quieren relacionar así, entre comillas, pues estaría genial, ¿vale? Y ahora nos iríamos a la última parte de programación, que queda dividida en tres bloques, y básicamente el primer bloque lo vamos a utilizar para redactar nuestros programas, para diseñar nuestras funciones, nuestros bloques de función, etc. A continuación, los datos. Vamos a encontrar lo que es nuestro mapa de variables de nuestro proyecto, y también los tipos de datos que podemos crear con SysMac Studio. Y por último, tenemos las tareas. Todos los programas que creamos al final tienen que ser ejecutados como mínimo por una tarea, pero comentaros que estos controladores son unas máquinas, pero vamos, súper, súper máquinas, y son capaces de llevar un montón de tareas, lo que te hace ser más eficiente a la hora de diseñar el proyecto. Y esto es así porque realmente yo podría realizar mi tarea de ejecución de mi máquina, pero luego podría añadir otras nuevas tareas para realizar nuevas funcionalidades. Evidentemente, cuando estamos trabajando con tareas, debemos de ir a la documentación del fabricante y realizar un ejercicio un poco de lectura y documentación de lo que queremos hacer, para que realmente no produzcamos ningún problema, ¿vale?, en el programa en general. También veremos unos vídeos de ejemplo de cómo realizar distintas tareas. Y básicamente esto es el explorador de vista múltiple en SysMac Studio. Espero que este vídeo les haya ayudado un poco a simplificar los contenidos, o por lo menos les haya ayudado a descubrir dónde podemos realizar determinadas operaciones, como por ejemplo, les recordaba, para introducir elementos dentro de SysMac Studio, pues acudiremos aquí a los bastidores de expansión de la CPU. Espero que les haya gustado este vídeo. Me gustaría leer su opinión en los comentarios. Dale un like, suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.